Hola, hoy queremos hablarte a ti. En el área de urgencia no solo atendemos a pacientes infectados por coronavirus, también atendemos a pacientes con infartos, neumonías y traumas. Recuerda que en la sala de urgencias puede estar tu papá, tu mamá, tus abuelos o personas enfermas de cáncer. Evitemos la propagación del COVID-19. Si presentas síntomas graves como fiebre, dolor de pecho, dificultad para respirar, acude a nuestra área de enfermedades respiratorias. Si tus síntomas no son graves o estuviste en contacto con personas diagnosticadas con COVID-19, quédate en casa. No dejes que el miedo te gane, no saturemos nuestras áreas de urgencias. Si estuviste en contacto con personas con COVID-19 y no te sientes enfermo, quédate en casa. La prevención es la mejor protección ante cualquier enfermedad. Te recomendamos que laves tus manos con agua y con jabón, consultes y compartas información de fuentes confiables, tose o estornuda en la parte interna de tu codo. Si tienes síntomas graves, ve al médico. Si no sales y no te expones, nos vas a ayudar a salvar mucha gente y con tu ayuda vamos a poder ganarles la pandemia. En el área de enfermedades respiratorias estaremos listos para atenderte. Por tu seguridad y la de todos, quédate en casa. Esta es una pandemia que se puede controlar. Contamos contigo. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Conoce más en espaciosaludable.com/coronavirus de Cristus Muguerza.